porque en un primer momento nos tuvimos que nosotros también acostumbrar a esto de la virtualidad. No solo los chicos en el colegio que tuvieron que hacerse los trabajos por mail o demás, sino que nosotros también, la mayoría de las audiencias las tenemos en forma virtual. Eso agilizó un poco porque, por ejemplo, a veces nosotros cuando tenemos audiencias con personas detenidas, se problematiza la realización de la audiencia porque hay que depender de un traslado. Los lugares de detención están muy lejos, los institutos de menores, la mayoría están en La Plata, imagínense que 2 horas tardan, haciendo rápido, desde La Plata hasta acá, para traerlos y después todo el traslado para volver, o sea, es un dispendio realmente que ahora se facilitó porque se puede hacer a través de las computadoras que tienen cada instituto. Y en los casos donde a las personas están en libertad, se hacen con los teléfonos celulares y si bien a veces no se puede porque algunos no tienen datos o no tienen el sistema, no pueden bajarse la aplicación que corresponde, entonces se hace a través de la computadora que están en las comisarías más cercanas a su del domicilio. Entonces eso agilizó mucho el tema de las audiencias, que al menos en mi fuero son muchas audiencias orales. Todo se resuelve sin papel, digamos, todo en una audiencia oral. Eso se agilizó. Lo cierto es que sí se suspendieron durante todo el 2020 los juicios orales, porque los juicios orales demandan que hay muchas personas en una sala, que puede ser una sala pequeña, y entonces por el tema de los protocolos no se sabía bien todavía cómo manejarse, entonces se habían suspendido durante el 2020 los juicios orales. Eso retrasó un poco algunas causas que estaban en etapa de juicio. Pero ya en el 2021 se empezaron a agilizar, de hecho he tenido bastantes juicios porque digamos como que nos tuvimos que poner en ritmo con eso, y bueno, se usan mamparas, de hecho en la misma fiscalía para tomar testimoniales, tratamos en lo posible de hacerlo virtual, pero hay casos donde amerita que sea personal o la gente no tiene el acceso a la tecnología, entonces ahí se toma una audiencia personal con una mampara, con el uso de barbijos, con todas las medidas de seguridad para evitar esto. También las cámaras Gesell se han suspendido por la misma circunstancia, porque es una sala insonorizada, o sea, cerrada, donde también hay normalmente está la víctima del abuso, más una psicóloga, bueno, pero no tiene ventilación. Entonces, bueno, ahora, a través de que se flexibilizó un poco, también de hecho nosotros esta semana tuvimos una cámara Gesell donde se tomó la audiencia con la mampara, cada uno con barbijo. En realidad la víctima tenía la pantalla esa de acrílico para que se le escuche, y eso queda todo grabado y el resto de las personas que tenemos que escuchar esa testimonial, tanto el juez, el defensor, yo, el secretario, estábamos del otro lado del espejo, por decirlo así, en un ambiente ventilado, entonces se pudieron realizar. Pero durante el 2020 eso no se hizo y ahora también se están haciendo en serie para actualizar y no atrasarse con las causas.